No aprieten todavía, no aprieten iniciar las peleas, chicos, que todavía no entré. No la voy a poder ver, ¿eh? ¿Quién te entró ya? Ahí entré, pero no la voy a poder ver porque apretaron antes de que yo entrara. Ah, eso es, no se preocupe. Bueno, aquí ya tenemos Manus Ar con Travelo Vengador. Los chicos de Somos Mortal Kombat que no han pedido uno, no han pedido un solo. A Adrimundo ahí que le diga a Cometílico que espere en sala. Si Sí, sí, no, sí, ahí está tu panfla. Pongo a tu panfla con Diego. Diego, entre sala que después de este FT3 juega tú. Porque lo importante es que no se quede nadie sin jugar. Toda la pelea que está empatada, la que se juegue. Uy, tenemos una pelea interesante aquí, hermano. Tenemos a Nightwolf contra Scarlet, la mujer de la sangre. así mismo. Bueno, vamos allá, gente. Disfruten este show más de Halloween. Buen pony ahí de manual. Punto de ebullición. Ojo. Con los tentáculos. Buen bloqueo ahí. Contraataque. Abre con el overhead. Quema la barra. Esto va a ser full damage. Ojo con el antiaéreo ahí. El proyectil de sangre. Intentaba el low. Ojo. Uy, moleta ahí. Confirma ahí. Punto de ebullición. Manus Arque. Es May Skyler desde el principio y también May Cinder. Sí mismo, Scarlet, Cinder y Jay. Roto con los 50. Con los 50 chips. Confirma. Ojo. Habrá combo. ¿Para dónde va a usar el interactivo? Combo Fatal Blow. Sí, señor. Combat. Llamen la policía que hay un robo a mano armada. ¿Qué combat? Se la llevó Velo Vengador con este Nightwolf. Estamos. Vamos allá. Se come el overhead. Ojo. Agua con esto. Moleta ahí con el abajo 3. Va a confirmar esto. Sí, señor. Con el abajo 2 ahí el señor. Velo Vengador que está muy sólido con este Nightwolf. Ojo, punto de ebullición. Manteniendo el spacing, manteniendo el juego neutral, el señor Manuar. Entra ahí con esa patada. Ojo, entramos por arriba. Quema la barra. Confirma estos. No, dropea el último hit de combo. Ojo, intentaba el parry. Flechas espirituales. Intentaba el agarre. Ojo, contraataque y se la lleva ahí el señor Manuel y entonces pone final round. La verdad que muchísimas gracias a la gente que están rotos ahí con los chips. Y Salaza ahí, gracias por los chips, hermano. Bienvenido a la Guardia de Tiger, espero que disfrute todos los eventos que se hacen aquí. Recuerden que aquí hacemos torneos, Lunes on Fire, FT, a sala abierta para todas las comunidades. De Breakaway. Un déficit de vida importantísimo. Importantísimo para el señor Velo Vengador que en este momento lo están agarrando ahí con el punto de ebullición. Ahí está. El proyectil low. Y Manus Ar de Somos Mortal Kombat se lleva la pelea, hermano. Ya tú vas a ver la pelea ahora. Y mismo. Se la lleva. Manuar le pone el número en la casa. Tirando level. E-level, ¿eh? Miren esa tarjeta de combate de Manuar en Dios antiguo, ¿eh? Toda la tarjeta de combate de los peleadores son Mortal Kombat, Black Ops, Manuar y Guillermo en Dios, ¿eh? Todos en Dios. Los 24.000 espectadores, hermano, ¿eh? Estamos llegando. Roto, roto el canal. Hemos llegado a 104 también. Muy roto el show más Halloween. Recuerden que después de esta pelea va con Metílico y Diego. Así que tienen que estar en sala, tienen que estar preparadito ahí.
después de este macho. Y la verdad es que una disculpa, gente, a los que jugaron de último. La verdad es que... Arranca esto, vamos al game, viene con el primer golpe, se entra con el overhead, Manuar. Entra con el 1-1. Trata de entrar veloz Vengador. Entra con el low, amplifica la barrita. La confirmación, uy, dropea, se levanta con Weiska, Manuar. Viene con los tentáculos, se levanta con el los hombrazos. Presión infinita en el corner por parte de veloz Vengador. 22% de cuentos. Buena lectura, down to crouching. Tiene que gastar sí o sí su barra de defensa. Se come el overhead, Velo Vengador. Velo Vengador que tiene enlace. Interrumpe ahí con ese abajo 3. Ojo con la flecha, con las flechas espirituales. Castigo, Bass Throw. Manuar, no se queda nada, nada atrás, hermano. Sí mismo. Presión infinita. Buscaba ese Fatal Blow. Pero se la va a llevar Velo Vengador con ese D2. Y se desesperó ahí, Manuar. Tiró el Fatal Blow a los random. Y... si lleva la ronda el señor Velo Vengador. Pero se come el overhead. Ojo con el roll. Flecha espirituales. Excelente punish. Esto va a ser full punish. Sí, señor. Con el punto de ebullición. 24 ahí de damage. Ojo 1-1. Excelente ahí. Ese es un auto chimi. Ese 1-1. La confirmación en el corner. Con la embestida de hombro. Tacleada. Le damos con el tomahawk en la cabeza. Cuéntamela. Darek Devir. Buen uso con el command grab ahí para castigar en el corner. Por parte de Velo Vengador. Vamos a ver si se la lleva Manuar. Viene con los hombrazos, se levanta. Va a buscar tratar de llevarse esta ronda. Quiere igualar a la Manuar. Buscaba ese crossing blow. Forward dash L1. La clásica ahí para castigar por parte de Manuar. Ahora la ventaja de vida es para Manuar, Buen uso el TP y la confirma con ese throw. Y dice que esto está ronda. Sí, sí, la verdad que muy buen uso de ese TP. Más el throw. Y esto se pone ronda por ronda. Se están yendo de final round la pelea. Vamos allá. Sí. Buen spacing ahí. Juego neutral ahí. Los proyectiles de Manus Ar. La verdad es que Kylie se presta mucho para el juego neutral. Vamos allá. Sí, ojo, se come el overhead. El problema serio, señor Velo Vengador. Excelente contraataque ahí. De señor Manus Ar, que en este momento está confirmando en el corner. Y se la lleva, hermano. Sí, y pone estos 2-0. 2-0 y casi Flawless Victory, Casi Flowers Victory por parte de Manuar. Velo Vengador está en problemas serios. No sé si va a venir un Kotar y va a tratar de hacer el River Tribu. Porque Manuar está on fire. Somos Motacomba en la casa. No ha pedido nadie de Somos Motacomba. Se han ido. Invito. No cotorra con otro muchacho de señor de la gente de Somos Motacomba tan roto. Tengo miedo ya, enfrentarme a ustedes. Me van a dar feo en la próxima exhibición. Venimos fuerte, Venimos sí. Bastante fuerte. Creo que toda la exhibición antigua se la gané toda. Pero ya creo que no hay. Porque se me ha ido todos los playas del sur. Así mismo. Yo tengo buenos playas, pero del norte. Pero ustedes no tienen playas del norte. No nos manejamos con lo del norte. Solamente con el sur por el tema de lo que es la NAT y todo eso. El Wi-Fi, el internet, sí. La conectividad y todo eso. Por eso solamente nos manejamos con el sur. Pero vamos a hacer algo con lo de Zul. Sí, lo que es la gente ahí del equipo ahí de Snowblade, de Tolkien, también tiene el norte y sur de ellos, Sí. Bueno, se viene con un cambio de personaje, se viene Velo Vengador con su Cotter Kang. Buen punish por parte de Manuar, Breakaway. Buen engaño, buen uso ahí del throw para castigar Manuar. Buen salto para esquivar los tentáculos por parte de Velo Vengador. Se pokean ambos, se molestan. Trata de entrar, entra con el low. Buen robo parte de Manuar, pero buen castigo con las espaditas. Saca los totem. Esto va a ser máximo damage con ese totem. Ojo con el totem. Entra ahí. Ya se quilló. Se quilló Velo. Ya Velo sacó su main y está quillado, muchacho. Ya está furioso. Está con rabia. Se come el overhead. Tentáculo de sangre para castigar. Consigue la entrada Velo Vengador con el serrucho. Serrucho. Buen command grab. Se bebe la sangre para coger conocimiento y poder. Otro totem, hermano. Ya el 2 totem afuera, cuéntamela. Los totem afuera. Se levanta ahí con el punto de ebullición Manuar. Amplifica la barrita. Mire con los tentáculos ahí. Con este Scarlet. Mantiene muy bien el spacing. Buen. Ahí
quería poner uso el parry, viene con las pisitas de Velón Vengador. Levanta con D2 para castigar Manuar. Buen salto neutro, lo castiga. Uy, no pudo confirmar. Vamos a ver, presión infinita en el corner. Vamos a ver si logra entrar Manuar. Ahora la ventaja de vida para Manuar. Amplifica la barrita de los Vengadores. Confirmación con Fatal Blow y se acabó, hermano. Se quilló, te dije, muchacho, estaba quillado. Así mismo, esto se pone 2 a 1. Uy, acaba de llegar ahí Andrés Rivas. ¿Qué es lo que, mi brother? ¿Qué es lo que, mi brother? Andrés Rivas en la casa. Y la verdad que muchísimas gracias a los sponsors del torneo World Tournament que se viene el 20 y el 21 de noviembre. Gatillero, Jiren, Bloodshop y Black Dragon. El señor Swiss Unknown ahí, sponsor del torneo también. La verdad que va a estar más roto el torneo. Hay $100 en premio, hermano. Muy roto eso, ¿eh? Hay $100 en premio, la verdad. La primera edición va a ser para LATAM Norte. Sí. La segunda edición va a ser para LATAM Sur. Así que estén activos los equipos tuyos. Muy, muy roto. Va a ser un torneo como el Shadow. Va a ser como el Shadow, así es. Sí, como el Shadow, que tuvo dos ediciones. LATAM Sur y LATAM Norte. LATAM Sur y LATAM Norte. Entonces ahora Perfecto. Se viene World Tournament con BJ, que va a ser LATAM Norte y después LATAM Sur. Pero recuerda, el Chado lo empecé con LATAM Sur, entonces ahora voy a empezar el World con LATAM Norte. Porque todo una balanza, ¿entiendes? Sí, todo parejo. Claro. Sí, es bueno, se acaba de quillar Manuar, se va con su Sindel, Se va por cambio de personaje, se va con uno de sus main. Entra con el overhead ahí Manuar. Mantiene muy bien el spacing, ya saca los totem, veloz vengador. Busca a veces antiaéreo Manuar, lo castiga muy bien con el pelo. Forward 4. Buen salto y buen castigo, amplifica los pelos. Miren la confirmación por parte de Manuar. Manuar se quilló y sacó a Cinder. Excelente salto neutral. Ojo con el sol, sacamos el tote. Bueno, lo bloqueó ahí a la naginata. A ese string, ojo con eso. Excelente neutral John ahí. Manuar sabe saltar bien, el muchacho. Intenta abrir con el low. Déficit de vida para Velop. Ojo, uso del interactivo que no llega a nada. Levantamos el totem. Ojo, que hay dos totem. Una confirmación. Y puede hacer mucho daño, Velo Vengador. No, más point para Manus Ar, hermano. Somos Mortal Kombat Sí mismo, forward 4 y ya. Por parte de Manuar. Se levanta con los pelos, buen castigo, viene con los primeros golpes Manuar, muy agresivo con su Sindel. Se come el Command Grab ahí por parte de Veloz Vengador. Ya lo tiene en la esquina. Viene con las pataditas. Entra con el overhead, tiró el anti-armor por las dudas ahí con los espadazos. 20% de descuento, buen salto para castigar Manuar. Buena presión, la confirmación, breakaways, eso sí, se levanta tocando botones Manuar. Se va por el full daño, 29% de descuento. Vamos a ver quién soba esto, hermano. Vamos a ver quién soba, porque Manuar está en déficit de vida importantísimo. Ojo con el sol, el chitama del sol. Ojo. El grito. Ojo con ese grito, la distancia de ese grito, increíble el rango. Otra vez grito, pero el bloqueo. Y Velo Vengador dice que no, que quiere llevar esto a un juego número 5. Así mismo, quiere empatar esto, Mira con los primeros golpes de los Vengadores, pero es que voy por parte de Manuar. Entra con el low, forward dash, L1, la clásica para castigar, ya lo tiene en la esquina. Forward 4, ya saca los totem, ahí Velo Vengador. Buen castigo ahí con el pelo por parte de Manuar. Esto va a ser crouching blow, viene daño feo, hermano. Ojos, abren con el over, que quema la barra con el pelo. Problema serio para Velo Vengador. Se lo está llevando el devil. Ahí está la patada de carro. Buen puck. Y se la lleva ahí con brutality. Buena ahí esa confirmación. GG. El level por par de Manuar, El level. Roto, la gente son como Mortal Kombat. Así mismo, hermano. Muy roto. Manuar, No hay forma. Mucho level. El nivel se impone, talento ni improvisa. Así roto mismo, lo de Somos MK. Entonces ahora vamos con.